que eres la mamá de Dashi. Es lo único que sé de ti. Y con Dashi, pues sí he convivido más. He tenido la oportunidad de hacer una primera esfera. Conviví con ella en varias ocasiones, en varios retiros y shayas. Y podríamos decir que te conozco a través de Dashi. Sí puede ser, claro que sí. Y es una mujer excepcional. Entonces, felicidades por esa hija. Felicidades. Pues la verdad que sí es un honor ser su mamá. Sí es una maravillosa carta de presentación, si pudiera decir eso. Pues claro que ella es una maravillosa persona. Y estamos en la misma, ya a ver si luego te hago una entrevista yo a ti. Vas a ver quién eres. Lo que sé es que estamos en este camino de Ishayas y eso ya para mí es así como, wow, como que te honro por haber escogido este camino. Y por eso acepté también estar aquí. Me gustó mucho, a decir la verdad, dos entrevistas que he visto en tu programa. Una fue Mardava y otra fue con Dashi. Me encantó como el estilo fluido, natural, divertido, pero profundo, que tienes para hacer las cosas. Entonces yo dije, ah, claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué les cuento? Pues creo que ya lo saben que soy una ishaya ruca. Ruca en el sentido del camino. Tengo 20 años, voy a cumplir ya, de haber tomado mi primera esfera en el 2003. En marzo de 2003 cumpliré 20 años de haber tomado mi primera esfera. Y de haber decidido por este camino, pues del 2005 para acá, creo que son como 17 años. No estoy muy segura. Pero antes de andar en este camino, pues sí anduve en varios caminos que pues siempre dejan algo bueno, que siempre han tenido la fortuna de encontrarme con gentes que coincidimos en este camino y que me han enseñado todos, muy, muy diversos caminos. Pero hasta que llegué hasta al camino de los Ishayas, podría decir que encontré mi camino. No es que sea, que considere que es el único, pero sí creo que es mi camino. Y entonces estoy honrada de haber llegado. Me siento afortunada que los Ishayas hayan venido aquí a Taxco. Vivo en Taxco, aquí estoy a sus órdenes. Tengo también ya 20 años viviendo por acá. Y vivo desde hace también como 20 años sola. Vivo un poco como en la montaña. ¿Qué hago? Pues soy maestra desde el 2005, soy terapeuta también desde el 2000 y no tengo más cosas que decir de mí porque pues, son como irrelevantes, no veo que otra cosa pueda contarles. Me gusta mucho la dinámica de preguntar porque yo justo pienso que estar en un diálogo con otro, pues se establece una dinámica de andar hurgando y uno se encuentra grandes cosas. Entonces, por eso estoy feliz de estar aquí. Y te tengo una primer pregunta perrona. O sea, así decimos en Monterrey.
En Monterrey decimos perrón. Perrón es bonito, chido, padre, ¿no? Entonces, no te... Sí, pongas... entiendo. Ok, perfecto, porque yo viví muchos años en Monterrey. Entonces, te tengo una pregunta perrona. Esta pregunta es para los chavorrucos y las chavarrucas, ¿ok? Sí, es muy importante para mí porque, mira, yo he empezado a darme cuenta que como que cada década se me van apagando los foquitos de la garantía de mi cuerpo. O sea, la vista, por ejemplo, ahorita ya necesito lentes cuando quiero leer letras chiquitas porque me duele la cabeza si trato de leerlas. Antes las podía leer todas las letras, ahora no puedo. Cuando agarro una medicina, ya le hago así para adelante y para atrás y no puedo ver ya. Entonces necesito lentes. Y una lupa luego. Sí, exacto. Después vas a necesitar una lupa. Exacto, como mi papá, exactamente. O sea, como me ves, te verás. Y como te veo, me vi. Entonces, sí, de ese punto quiero que me hables desde tu experiencia. ¿Cómo le haces para aceptar la vejez? ¿Cómo le haces para aceptar tu cuerpo? ¿Cómo le haces para aceptar las muchas dolencias que empiecen a surgir como naturalmente surge conforme va uno creciendo? ¿Cómo le haces para aceptar todo eso? ¿Cómo puedo? mira, creo que es una cosa natural, por eso yo elegí hablar de la verdadera naturaleza. Creo que si tú estás asentado en tu verdadera naturaleza, no vas a resistir a nada de lo que se presenta. Lo ves como algo natural y fluyes con ello. A mí lo que me gusta, si me preguntas cómo, sí tengo como un pequeño tip que te puedo dar. Nunca me creo que eso es permanente. Genial. Siempre genial. Pienso. Me gusta. Siempre pienso que eso puede cambiar. Por ejemplo, hay veces que te duele que el lumbago. Ahí amaneces y parece como que no estás, como que te vas a desarmar. Y bueno, te pones en pie y empiezas a caminar así como medio, como carcachita, pero luego se pasa. Esa es mi experiencia. Como que calentarás motores y ya. Algún dolor que de repente puede parecer, lo acepto en el sentido de no lo niego, lo observo, me doy cuenta, pero tampoco creo que ya es para siempre. No digo, ay, voy a ir a ver al doctor porque ya... No, porque si lo observo, mi experiencia casi siempre ha sido de que desaparece. Y cuando algo ha sido más permanente, pues si es necesario ver buscas una ayuda, buscas una alternativa, ves cómo salir de ello, porque el aceptar que estás en una edad con más memoria, con más experiencia, con más kilometraje, no significa que tiene que sucederte todas las cosas que se le achacan a la vejez. No significa. Tendrías que esperar a que sea tu experiencia y ver qué haces ante ello. Yo no creo que todos los viejitos tienen que pasar por la misma cosa. Más bien yo creo que yo estoy enfrentando la vida esta como me toca aquí y ahora, desde un lugar de renovación, desde un lugar de asombro, desde un lugar de descubrir, porque para mí la vejez es un descubrimiento, la estoy descubriendo a cada día. Entonces, me gusta eso, me gusta no pensar en términos de que así va a ser, así es, sino ir descubriendo. Entonces, si me dices cómo le hago, pues yo voy descubriendo cada día.
y pues cada día puede presentarse distinto. Y también muy importante, si te asumes como algo natural, hay menos resistencia y más creatividad para lo que sea. Cuando alguien dice algo sabio, yo suelo decir, como en los temazcales, ¡ajó! Entonces, ¡ajó para ti! Muy, muy, muy ¡ajó! ¡Ajó! Muy bien, muy bien. Te tengo otra pregunta. Me encanta. Y esta otra pregunta tiene que ver con la soledad. ¿Sabes? ¿Por qué te hago esta pregunta? Mira, a mí me da miedo estar solo. A mí me da miedo estar solo. De hecho, cuando estoy solo, me siento raro. Si estoy haciendo algo, no me siento solo. Si estoy, por ejemplo, haciendo algo divertido, como viendo videos, una película o haciendo algo. Pero cuando estoy solo, sí, nomás yo y mis pensamientos, por supuesto que la ascensión me ayuda, pero me da miedo estar solo. Entonces, tú que me acabas de decir cuando te presentaste que hace tiempo que llevas sola, ¿qué onda con la soledad? Platícanos, ¿qué onda con la soledad? ¿Es mala? ¿Cómo le hiciste para, si es que algún momento sufriste ese miedo a estar sola, cómo le hiciste para lidiar con la soledad y resignificarla? Platícanos un poquito sobre ese tema, por favor. Bueno, mira, sí que me haces muy buenas preguntas porque tienen que ver todo con la experiencia. Podría decir que no le concedo una particular devoción a la soledad de estar sin gente. O sea, esa es una circunstancia que ha sucedido así en mi vida. Me encanta compartir, me encanta ver al otro, endulzarme con la vida de otros. Pero, o sea, que yo no le tengo amor a la soledad de estar sin otros. No es eso. Pero la soledad en la que uno se puede regocijar tiene que ver con asumirte como en unidad con tu ser, o con Dios, o como cada quien le llame. Entonces, esa soledad para mí es grandiosa. Cuando llegas al punto en el que dejas la soledad para ser uno con tu fuente, es la experiencia que yo quisiera que todo el mundo viviera. Es otra cosa, es otra... Como traer de verdad el cielo a tu tierra. Como de verdad hacer este corazón. Como de verdad ser uno. Y ¿cómo yo la he encontrado? Pues primero por la soledad física, que por alguna razón vine a vivir aquí, que es un lugar maravilloso, pero algo alejado, y coincidió justamente que yo conocí la ascensión en el 2003, cuando yo vine a vivir aquí. Y por supuesto que cuando llegué aquí, a este lugar en específico, sentía miedo, pero un miedo como muy grande, como que de repente, como si fuera un miedo que juntara a todos los miedos de mis ancestros, y me dijeron, a ver, aquí está esto, a ver qué haces con ello. Y justamente en esa época que yo confronté ese miedo, acababa de tomar la primera esfera. No sé si tu audiencia todas son ascendedoras o no. Una creo. Bueno. Nada más Ruth. Supongo que ya les habrás platicado alguna vez sobre la ascensión. Muchas veces. Bueno. Ya los tengo hartos de tanto que platican. Bueno, una otra sopita más de lo mismo. No, pero
sí, para mí fue súper, súper poderoso el aplicarme con la ascensión. Me acuerdo que ahí supe lo que era descubrir un miedo y aplicar esto que había aprendido con los Ishayas. Y fue una cosa como muy, muy sutil, pero al mismo tiempo poderosa, como ese miedo fue disolviéndose, 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 sin contar conmigo. Simplemente, digo, cuando hablo de conmigo como personalidad, no hice nada como para decir, ah, lo logré, yo vencí el miedo. No, me apliqué en el sentido de usar mis técnicas y descansar. Entonces fue surgiendo como el contentamiento y luego darme cuenta que de verdad el miedo que yo tenía estaba todo en la cabeza. No había nada en mi entorno que fuera un motivo de real para estar asustada. Y el miedo luego se volvió tornando en una confianza con los árboles, con el cielo, con la tierra, con el sol, con los pájaros. Entonces, pues supliendo ese miedo, se fue diluyendo cuando empecé a descansar en todo lo que sí estaba, lo que sí veía, lo que sí experimentaba. Y así fue, poco a poquito. Genial, genial. Me parece maravillosa la respuesta porque es más o menos la misma que la mía. De hecho, te voy a hacer una pregunta que le hice a Maharishi, porque tenemos cita con él mañana, y te la voy a hacer a ti. La misma pregunta que le hice por el email a él. Porque si te das cuenta que las respuestas varían muchísimo dependiendo de la persona, de su sistema nervioso, de su experiencia. Entonces, quiero saber cuál es tu experiencia en este aspecto. Mira, ahí te va. La pregunta es, ¿son los apegos una forma de saber mi grado espiritual? O sea, mi grado de evolución espiritual. O sea, ¿qué tantos apegos tengo a las cosas y a las personas? En otras palabras, ¿puedo descubrir qué tan evolucionado estoy de acuerdo a la cantidad de apegos que tengo? No sé si me expliqué. Bueno, a mí, te soy sincera, no me resulta interesante tu pregunta. No es interesante para ti, para mí sí, porque los apegos para pero, mí... No. Es uno de los temas más profundos que yo tengo que atender porque me doy cuenta de que los apegos a las cosas y a las personas me traen mucho sufrimiento. Entonces quiero saber si conforme vaya, como tú acabas de decir, pero maravillosamente, era un miedo mental la soledad, era un apego mental. Entonces, ¿cómo es que puedo ir sabiendo si voy progresando? Es sabiendo cómo voy diluyendo todos esos apegos que antes creía verdaderos, ¿no? Entonces, te estoy planteando la pregunta de otra forma, a ver si me explico mejor. Sí, sí, mi amor, no, es una broma lo que yo te contesto, es una broma. Yo creo que lo que no es interesante es medir tu experiencia. Ah, eso es a lo que yo me quiero decir. Okay. No es interesante ni es útil. Okay. Yo creo que lo más útil es experimentarte en tu totalidad y observar qué pasa con ello. Porque que yo te diga algo sería desde mi cabeza y no estaría dirigiéndolo hacia tu cabeza. Pero lo realmente importante para mí es que tú experimentes lo que yo creo que se puede experimentar, lo que yo experimento. En la medida en que yo me anclo, me fíjate el gesto que yo hago, en la medida en que te vuelves uno, como que uno con tu ser natural, no tienes más manos
para el apego. Pero eso sucede. Es como si yo te dijera, suelta lo que tienes y ánclate aquí. Y es como no tienes más manos más que para estar aquí. Entonces, yo no tendría interés en medirlo. Tendría interés en experimentar esto. ¡Ajo! ¿Ya vieron por qué invito a maestros y shayas? ¿Ya vieron por qué? Por esta sabiduría maravillosa. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora, ahí te va. Carla Melisa del Facebook pregunta, ¿cómo lidiar con los días malos sola? Pues pareciera como que hay una sola fórmula desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Justo les voy a compartir, hice un viajecito hace algo más de un mes y fue muy agradable, un viaje familiar. Y cuando regresé a mi casa, completamente sola, me pasaron varias cosas. Una que es una pesadilla, se los confieso. Yo creo que en el respaldo del camión se me subió algún bicho. Y entonces eso ha sido la cosa más espantosa que he vivido en los últimos tiempos. ¿Qué era? ¿Una cucaracha? No, okay. No. Y yo, ojalá hubiera sido una cucaracha, me la espanto y ya. No, yo creo que, no sé si fueron piojos o chinche o qué. Y esa noche, en mi cama, me picoteó y bueno, ahí empecé un episodio que me puedo convertir en fumigadora para cuando quieran. Voy a sus casas. Bueno, pero espérate. Entonces, me enfermé. Me dio, no sé si fue influenza o qué. La plaga, no sé bien qué fue, si chinche o pulga o piojo, no lo sé, pero muy incómodo. Me enfermé, no había agua. O sea, fue como si de verdad, como siento, se le juntan las pulgas al perro más flaco, se le malan las pulgas o algo así. Yo no sé para qué necesitaba esta experiencia. Pero fue así. Ahora, ¿cómo le hago? Uf, lo primero es que no considero que es algo malo que me está pasando. La experiencia me ha demostrado que cualquier cosa que yo esté viviendo, que pueda leerse como dura, difícil, pesada, trae consigo implícito una bendición. Es, de verdad, eso es real. Entonces, así he lidiado con los días malos, de como verlos como si fuera un paquete, y que ese paquete incluye varias cosas que me van a sorprender, que llegado el momento, cuando se revela el misterio de ese momento, está implícito algo grandioso. Y al grado de que las lágrimas más grandes que yo he llorado han sido de amor. Cuando veo ese paquete completo, digo, ¡wow! Por ejemplo, ¿qué pasó ahora que estaba enfermo? En algún momento me busca una persona para solicitarme que le dé terapia. Y pues le contesté que no estaba en condiciones, que de hecho temía que tuviera COVID y que
pues definitivamente no nos íbamos a ver. Entonces, de ahí se desencadenó que algunas personas se enteraran que yo estaba enfermo. ¿Y qué pasó? Al rato llegaron los tés, llegó la comida, llegó una persona hasta mi casa a hacerme una prueba de COVID. Muchos ofrecimientos de gente que quería ayudarme. Me di cuenta cuán amada soy. De verdad, pero una cosa maravillosa. Me di cuenta que la soledad es entre comillas, porque estoy rodeada de gente que me ama y que Dios, yo creo que Dios, que sostiene al universo, me sostiene a mí y que a mí nada me falta. Entonces, es una forma de decir que estás solo. Cuando las cosas se manifiestan en su totalidad, te das cuenta que no lo estás, que nunca lo has estado, ni nunca estarás. O sea, esa es mi experiencia, así de neta. Entonces fue muy bonito porque una parte de mí sí creía que estaba solo. Una parte de mí sí decía, ay, aquí. No sé, a ver, les voy a voltear tantito la cámara para ver si alcanzan a ver dónde vivo. ¿Pueden ver un poco? ¿Se sí, alcanza a ver? Se ve naturaleza en su máximo esplendor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero, es hermoso, pero está solo. Entonces, una parte de mí a veces sí dice, ay, estás muy sola acá, no sé qué. Pero la vida, el universo, Dios, se encargan de recordarme que no lo estoy. Que es solo una idea. Entonces, como eso, te puedo decir que he resuelto. No he resuelto, se han desenvuelto ante mí muchos días de soledad, muchos días en los que he necesitado que no hay agua, que entró una serpiente, que un alacrán me picó. Y no ha sido algo que yo busco, o sea, simplemente me sucede. Pero lo que también simplemente me sucede es que luego la manifestación de lo que yo llamo Dios o la manifestación del amor se despliega ante mí de una manera insospechada y que siempre me sorprende. Hermoso, hermosísimo. De hecho, te están elogiando por el chat. Ponen ahí hermoso. Muchísimas gracias por esto porque, mira, yo pienso que muchas personas van a ver esto en diferido y así como acabas de decir que todo trabaja para el bien, en otras palabras, así lo dijiste, me doy cuenta de que muchas personas van a ver esto y van a darse cuenta de que detrás de esta calamidad, de esto que el ego dice que está mal, hay una bendición. Y absolutamente. Siempre las bendiciones a veces están envueltas en un estuche que no pareciera un regalo, pero siempre es un regalo. Todo es para nuestro beneficio. Muchas gracias. Así es. por esa respuesta tan bonita. Y ahora te voy a hacer preguntas de Oprah, ¿sale? Porque yo sigo a Oprah. ¿Preguntas de qué? Oprah. ¿Quién es Oprah? Winfrey, Oprah Winfrey, ¿no la conoces? Creo que es una actriz. No, es o una, comediante. Ah. Es una conductora estadounidense que tiene su propia cadena de televisión, una negrita. No sabía. Bueno, es muy está famosa. Bien, venga. Es muy famosa y hace entrevistas a muchos actores y a personas, celebridades de todas las índoles. Y una de las preguntas que hizo a Paulo Coelho que me encantó es, ¿cuál es la lección que más tiempo te ha costado aprender? Mm.
la lección que más tiempo me ha costado aprender. Qué buena pregunta. Voy a tomar unos segundillos para, sí, está bien, para pensar, porque pues mira, tiene que ver con las formas humanas y tiene que ver con celebrar contratos y con conseguir ciertas, como ciertas fórmulas funcionales. ¿Por qué te digo que esta es la lección que más trabajo me ha costado aprender? Porque es la que más, los estragos más dolorosos de mi vida tuvieron que ver con una cosa que firmé, uh-huh, y que dije, ah, no, nomás dice, pero no va a ser. Y tuvo que ver con mi divorcio y fue que estaba escrito que mis hijos vivían conmigo, pero la presentación que me dieron del documento de parte de mis hijos, el papá de mis hijos, me dijo, ah, sí, dice ahí, pero los niños están contigo y van a seguir contigo. Pero nada más es porque tú no tienes cómo demostrar tu solvencia. Me dijo, ah, está bien. Entonces, al paso del tiempo, hubo algo que no era conveniente para Alejandro, que no es una queja, lo amé y lo sigo amando, aunque ya está muerto, porque es el padre de mis hijos, pero en ese momento fue muy doloroso ese evento. En algún momento me los quitó, porque yo había firmado eso. En algún momento que lo que yo respondía ante una pregunta no le gustó, se los quedó. Esa es la experiencia más dolorosa y la más, que más, la lección que más trabajo me ha costado aprender. Órale, gracias por esta anécdota. ¿Te acuerdas que le decía a Dashi que, bueno, sí, a Dashi, que una de las formas más bonitas de tocar el corazón de las personas es contar anécdotas? Estás abriéndote, estás mostrándote vulnerable y eso es algo que honro y aprecio mucho de ti, que no tienes miedo de mostrarte así y de esa forma ayudas a muchas personas. Muchas gracias. Gracias ahora, a ti por preguntar. Gracias y voy a dejarle ahora sí a los que están escuchando esto, ya tanto en Facebook como aquí en el Zoom, que hagan sus preguntas. Pueden hacerlo, ahora sí que como hay confianza, pueden activar sus micrófonos y hacerlo con audio sin problema. Aprovechenla, ella es una maestra Ishaya, tiene 20 años ascendiendo y puede darles claridad en muchas cosas que probablemente pues ahorita no tengan claridad. Es lo que más me gusta de platicar con maestros, que me dan claridad. Pues yo la voy a aprovechar. Bueno, a mí mi lección que más me ha costado es confianza en mí misma. Llegan atisbazos de repente que tengo las respuestas en mi cabeza cuando estoy en el silencio, pero cuando regresas al juego, porque vuelves a tu cuerpo y obviamente hay que retomar todo lo que trae, desde sentirte mal o alguna enfermedad, alguna tensión corporal, desde tener hambre, desde lo que sea, pero dentro de todas esas necesidades que vuelves a retomar en el juego, la que más me ha costado trabajo es tener confianza en mí misma. Entonces te pido un tip para empezar ese camino de confiar en mí misma, porque siempre que me pasan cosas bonitas, como que hay una voz interior muy profunda dentro de mí que dice, no lo mereces, no a ti no, 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 esto no está pasando, no, esto no es cierto. Y me lo creo tanto que obviamente mi entorno me lo repite y me dice, no, de seguro
es por esto. No, de seguro algo raro está pasando o hay cosas abajo de la mesa. O entonces cuando me pasan cosas bonitas, yo sé que es algo interno que yo estoy diciéndome, no puede ser tan maravilloso. Entonces te pido, por favor, si me puedes dar un tip para empezar a confiar en mí. Ay, hermosa. Mira, yo creo que mí mismo, lo que llamamos mí mismo, es un personaje que no es real. Yo no tendría confianza en mí misma. Yo tendría confianza en quien verdaderamente soy. En lo que sostiene tu vida, tu existencia, el brillo de tus ojos, tu sonrisa, tus lágrimas, tu aliento. No es mí mismo quien sostiene toda tu vida. Es como si pudieras preguntarte, ¿qué sostiene al sol? ¿Tendrá confianza en sí mismo? ¿Qué sostiene al agua? ¿Cómo le hace el agua para ser estable, una molécula estable? Simplemente es. Entonces, yo te invito a que veas al mí mismo como un personaje y puedas confiar en el que no se ve de la manera en que creemos que se ve. Que veas tu sonrisa como yo la estoy viendo ahorita. Qué hermoso. Que veas tu brillo, tu luz, y que sepas que el que sostiene tu vida, tu aliento, es de fiar. Confía en él. Qué hermoso, muchas gracias. Estas palabras me hacen clic. Y creo que todos los días lo pido en oración, pero sentía que había un bloqueo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Genial. Y ajo. Ajo. Ajo, ajo, ajo. A mí, dice Delia por el chat, a mí solo me queda agradecer por siempre a mi maestra, porque gracias a su disposición y entrega la tenemos para estar cerca de nosotras en reuniones que nos aclara todas nuestras dudas en acompañarnos en alguna situación personal. Esto lo dice Delia Teresa, por si la conoces. Ah, Tere, claro que sí. Qué chido que se conectan tus fans. Gracias, Tere. Gracias, mi amor. Ok. Perdón, adelante, Ruth, adelante. Sí, sí, adelante. Sí, adelante. Devata, yo quiero también exponer la lección que más trabajo me ha costado en estos últimos tiempos. Es como dejar de creer o sentir el miedo en mí y poderme escuchar a mí misma, sentirme. Esa es la lección que más me cuesta, porque sentirme, y no sé si es como creer en mí o sentirme a mí. Y quitar todo ese miedo que siempre está en mí. Una de las cosas que por las que yo escogí el tema de cómo regresar a nuestra verdadera naturaleza, ¿sí?, es porque hay tantas cosas que creemos que somos, que pesan. Entonces, yo lo que creo es que cuando algo pesa, no eres tú. Cuando hay que fingir, no eres tú. Cuando tienes miedo, no eres tú. Cuando hay que luchar, no eres tú. Es decir, tenemos unas capas de barniz, de ideas, de etiquetas, de imágenes de nosotros mismos que estamos queriendo
que esa imagen resuelva nuestras vidas y es muy difícil. Yo me veo o veo a alguien tratando de hacer la vida apegado a esas imágenes, a esas etiquetas, a esos deberías, a esos compromisos y cargas, lo veo como alguien que se está deformando todo el tiempo, que está tratando de hacer malabares y contorsiones para ver si cumple alguna de esas expectativas que nosotros mismos tenemos o que alguien más le impuso. Entonces, yo, mi invitación es a soltar cualquier idea de cómo deberías de ser. ¿Cómo debería de verse tu vida? A dejar de satisfacer la idea que tú tienes de debería de ser así. ¿Y por qué la cambiaría? Por ser. Por ser. ¿Has visto a los niños? Claro. ¿Cómo son? Pues son libres. ¿Ah, sí? Lo que son. ¿Tú crees que ellos tienen miedo de equivocarse? Pues no. ¿De hacer el ridículo? No. ¿Y si se tropiezan? Se levantan. Entonces, mi invitación es esa, a que tú dejes cualquier postura, cualquier idea que tienes de cómo me debo de ver si estoy confiando. Y solamente ser, regresar a la confianza que puedes ver que tiene un niño de vivir, de experimentar la vida. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias, Debata. Y ella asciende, así es que le puedes dar un consejo como si fuera ascendedora. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, my God! Pues, por supuesto, que el lugar donde se disuelven nuestras ideas es en el lugar del silencio. Si tú sabes llegar a ese lugar, si tienes la herramienta de la ascensión para mantenerte en quietud, en silencio, ahí es donde como que se desbaratan todas nuestras ideas, todos los creo que debería de ser, todos los cómo debería de ser, cualquier idea de competencia, de envidia, ahí se disuelve. Entonces, si tú tienes esa herramienta, descansa ahí. Gracias. Gracias a ti. Y asciende y toma mucha agua. ¡Ah! Es la frase que me encanta de los detalles. Cuando tienes problemas, asciende más y toma agua. Toma mucha agua. Ok. Otra pregunta que tiene para ti, María Luz, dice que si das terapias personales, pregunta María Luz. Sí. Entonces, lo que puedes hacer es decirnos ahora cómo se pueden poner en contacto contigo, las personas que quieran terapia contigo. Bueno, doy terapia presencial y en línea. Ahora con la pandemia aprendí a hacer terapias en línea. Se pueden contactar por mi teléfono 762-117-2614. Otra vez para anotarlo. 762 117 26 14. Ya lo mandé por el chat del Zoom y bueno, las personas que estén viendo esto por Facebook, pues nomás cosa de que lo atrasen y le vuelvan a poner play en caso de que no lo hayan anotado. Muchísimas gracias. Más preguntas del público que está observando. A ver, voy a dar espacio para que hagan más. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, María, adelante. Bueno, a mí me cuesta mucho tener la confianza en mí misma, porque, por ejemplo, en mi negocio, cuando lo estoy haciendo y no se me da, y digo, Mari, pero ¿por qué? O sea, me entra la desesperación, ¿no?
pero yo me dedico a las ventas. Pero obviamente me caí el 20, como dice Neto luego, que estoy pues pasando por un proceso ahorita de cerrar un ciclo de un divorcio. Y obviamente pues también me caí ese 20 que cuando estás cerrando algo es que tienes que primero cerrar esa parte y después pues ya, ¿no? Enfocarte ya de lleno a lo que estás. Y es esa parte la que me está como que me tiene en stand-by, estancada por ahora. Entonces, sí me entra luego la desesperación de que no se me, da como yo quiero, ¿no? La parte de mi negocio. Pero son miedos, yo creo, mis miedos mismos de mí misma. Siento yo inseguridades. Tú tienes tus respuestas. No has hecho una pregunta concreta. Has planteado algo. Si tienes alguna pregunta concreta, me la puedes decir. Sí, sobre todo siento muchos miedos. Yo creo, son inseguridades. Uh-huh. ¿Cuál sería tu pregunta? Esa, mis miedos. Siento mucho miedo, más que nada. Ajá. ¿No? ¿Miedo a equivocarte? Ajá. Pues yo pienso que es algo natural para todos los seres humanos tener miedo a equivocarse. Pero también sé que cuando nos atrevemos a hacer las cosas, los miedos se van diluyendo. ¿Tú eres ascendedora? No. Ah, bueno. Pues hago meditaciones y he hecho el curso de milagros, nada más. Sí. No puedo más que invitar a todo mundo a tomar el curso de ascensión, porque para mí han sido ahí donde he encontrado la gran respuesta, es decir, ¿cuál es la gran respuesta? Regresar a mi naturaleza. O sea, los miedos están basados en cosas que tú crees que debes de cumplir, cómo deberías de ser, qué deberías de alcanzar, son expectativas. Y cuando aprendemos a ascender y a ser como uno con tu ser, no hay expectativas. Simplemente eres. Entonces, en ese ser, pues se diluyen muchas cosas. Solo por ser, solo por regresar a tu naturaleza. Entonces, te invito en tanto que tú tomas la ascensión, que ojalá que algún día la puedas tomar. Lo mismo, cualquier cosa que te esté costando trabajo, obsérvala. Y a lo mejor ni es tu trabajo. A lo mejor no es lo que tienes que hacer. Yo digo a lo mejor, ¿ok? Porque aquello para lo que tú naciste te va a gustar. Aquello para lo que tú naciste se te va a dar simple, natural, sin pujar. ¿Ves la diferencia entre parto normal y parto natural y cesárea? Hay una gran diferencia. En una te cortan y te cuesta una lana y te tienes que internar. Y el parto natural, ¡pum!, el niño sale. Entonces, observa si lo que estás haciendo te es natural. Si lo que estás haciendo te gusta. Si lo que estás haciendo te permite mostrar tu ser, tu naturaleza. ¿Ok? Gracias. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Sabes qué frase escuché decir a un maestro un día y me encantó? Los Ishayas no tenemos contrato de exclusividad con Dios. Encuentra tu camino, sé unidireccional con tu camino, pide ayuda y vuélvete consistente con tu práctica.
Entonces, no importa, María Félix, si no has ascendido, pero vuélvete consistente con tu práctica, pide ayuda, encuentra un maestro y ríndete a tu maestro. Ese es mi consejo. Ok, Doki, pues ahorita son las... ¿Qué? Ya no veo. Ya se acabó mi reloj, entonces son las... No tengo 10:49. 10:49, muy bien. Pues me gustaría finalizar esta entrevista honrándote y alabándote, porque ya me di cuenta de que eres muy sabia. Me habían platicado cosas maravillosas de ti y ahora veo por qué. Entonces quiero terminar diciéndote y alabándote, pues más que nada tu apertura. Eres una de esas maestras que se abre y que se muestra vulnerable, y eso es algo que alabo muchísimo de ti. Alabo tu humildad, alabo tu sencillez, alabo tu amor, alabo tu sabiduría, alabo la verdad con la que hablas, alabo el canal que eres, alabo el que dices Dios sin miedo, alabo el que estás perdonando todo lo que hay que perdonar, y alabo el que quiera reír. Me gusta mucho tu sonrisa, tu sonrisa como de niña chiquita. Eso es lo que alabo de ti el día de hoy, de Bata. Muchas gracias. Me gustaría mucho que también me permitieras expresar mi gratitud, porque ciertamente esta posibilidad que tú abres de compartirnos, pues es muy valiosa. Yo creo que sí, mostrarnos ser quienes somos y que nos permitan tener un espacio, una ventana para hacerlo, es valioso. Es valioso poderte asomar con el Dios que eres, con lo que tienes para decir. Es una oportunidad de oro. Te quiero dar las gracias, te alabo, te bendigo, te honro. Y espero tener el gusto de conocerte en persona. Y yo también, deseo que algún día hagamos una primera esfera. Mi deseo más grande del corazón es seguir compartiendo esta enseñanza, y qué mejor que hacerla con personas tan netas como tú, tan abiertas. Con neta me refiero a que abren su corazón sin miedo, con esta, sin máscaras, pues. Eso es lo que más me gusta de ti, ¿no? Neta es un término que yo adoro. Sí. La neta, sí. Muy bien, pues ya es hora de despedirnos. Muchas gracias otra vez, y que no sea la última. Vamos a seguir haciendo más anecdotarios y te estaré invitando en el futuro. Bueno, gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron. Gracias. Gracias, Evata. Gracias. Gracias por prestarnos sus oídos y su corazón. Y mira, Marta Pineda tiene el look como yo hoy. No la veo. No la alcanzo a ver. A ver. Como yo, ¿eh? Ay, no, estoy bromeando. ¿Dónde está Marta? No la veo. Búscala. Dale vuelta así con el dedito. Con el dedito. ¿No? La Marta, mira. ¡Ah, ya la vi! No, tú le ganas. Sí, Ay, no. Bueno, hermanos, muchas gracias. Ah, una última pregunta, Devata. ¿Por qué razón hay tantas mujeres queriendo despertar y menos hombres? ¿Es mi percepción o estoy equivocado? ¿Por qué hay más mujeres que hombres queriendo despertar? Pues tal vez porque somos más. Así de fácil. Matemáticamente. Sí, ¿verdad? Bueno, alguien ha dicho, y yo no sé si sea cierto, pero me suena,
que esta época, esta etapa de la vida, las mujeres saben el rumbo. Y que los hombres deben remar hacia allá. ¿Por qué? Porque ellas conocen el rumbo. Dicen, yo no sé. Rendición, rendición, rendición. Un día le pregunté a mi maestro. Un día le pregunté a mi maestro algo sobre mi esposa y me dijo, algo así me dijo, como qué tanto está dispuesto a rendirte a ella. Y yo dije, ah, ok, gracias, gracias. Ya me contestaste. Sí, sí. Son muy sabias, son muy intuitivas, no lo puedo negar. Es mucho más sabia, mucho más intuitiva mi esposa. Sabe la respuesta antes que yo, así la tiene. Tienen un sexto sentido ustedes, son maravillosas, son maravillosas. Gracias, Neto. Yo tengo otra percepción, porque bueno, cada quien habla de la percepción. Y yo percibo que los hombres, están como un paso adelante. ¿En qué sentido? De la evolución, en que nosotras nos preocupan mucho, muchas cosas, y le ponemos mucha atención a detalles mínimos, y ellos lo pasan. O sea, para ellos no hay especialismo, por ejemplo. Ellos pueden tener varias mujeres, y nosotras somos como más reprimidas en el sentido de decir, no más uno. Y siento como ese especialismo, entonces siento como que digo, ¿cuándo estaré a ese nivel de poderlo ver como si nada, como no pasa nada, o sea, no se cae nada, todo está perfecto? Entonces siento que luego yo digo, están más ascendidos. Entonces, ahora sí que esa sería mi percepción. Cada quien Neto. Habla de acuerdo a cómo le fue en la feria. Claro, Neto, yo pienso que hay más mujeres que hombres, porque está como el despertar del sagrado femenino ahorita en esta nueva era. Eso es lo que yo percibo, que estamos en el despertar, lo que es el femenino, el sagrado femenino. Por eso hay más mujeres que hombres, pienso yo. Yo, como dice la canción, yo no lo sé de cierto, pero supongo. Supongo. Se siente también. Se siente. Deba, te aprovecho para alabarte tu valentía por enfrentar la soledad y por estar donde estás. Tú solita, eso es algo muy valiente. Te alabo mucho. Gracias, gracias. Pero les quiero comentar que ya también, últimamente, ya dije, no, ya, ya fue, ya vamos a pasar a otra cosa. Así que estoy decretando, diciendo, orando, mandando señales al universo para ya ir a otra cosa. Bien, muy bien. Pues eso es todo, hermanos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Digo hermanos porque yo soy hombre, entonces no puedo decir hermanas, ¿verdad? Hermanos. Gracias, hermanos. Hermanes. ¡Hermanes! ¡Ándale! ¡Aquelles, aquelles! Ok, gracias, aquelles. Bueno, qué chido, qué chido. Muchas gracias otra vez, Debata, y estaremos en contacto. Oye. Para otra actividad. Si no es por primera esfera, tenemos al Zoom para poder seguir haciendo más reuniones como hoy. Por cierto, déjame decirte que Devadatta, que es el nombre que tú me decías, es mi hijo. No mi hijo biológico, mi hijo Ishaya. Órale. Y es genial. Órale. Si algún día, a lo mejor realmente tu ser lo quiere invitar, porque es maravilloso. Ahorita terminando esta persona, pasa su WhatsApp para conocerlo, con gusto. Bueno. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Gracias. Me divertí mucho. Sí. Es que muchas gracias, todo excelente, me encantó. Todos los aprendizajes. Todos los lingotes de oro, como dice Ananda. Gracias. Sí.
Ya está, estoy descalabrado, tantos pedradones que me... Ya ve cómo le quedó el pelo. Exactamente. Te ayuda a amortiguar. Nos vemos el próximo sábado para reír a las 9 de la mañana o a las 10, dependiendo de cómo se hacen los horarios con los anecdotarios. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bonita semana. Gracias. Bye. Gracias.